Elementos del ejército y de la policía estatal de Hidalgo resguardaron una nueva toma clandestina en Santa Ana Huehuepan, en el municipio de Tula de Allende, a solo 10 kilómetros del punto donde ocurrió la explosión del pasado viernes. Personal de Petróleos Mexicanos selló la fuga después de par de horas. De acuerdo a información de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, militares que se encontraban resguardando el lugar de la explosión, se movilizaron a Santa Ana, y cuando llegaron al lugar se unieron a los policías estatales para resguardar la toma clandestina. Cambian a la industria textil por huachicol en Cuautepec, Hidalgo. El resguardo de los elementos de seguridad se dio mientras llegaba personal de seguridad física de Petróleos Mexicanos Pemex, que reparó el ducto Tula-Salamanca a la altura del kilómetro 11,5. El personal especializado llegó al sitio a las 4:59 de la tarde horas, y a las 5:05 de la tarde, ya tenían controlada la fuga, con el suministro totalmente cerrado. La Sedena añadió que el lugar de la nueva toma está despoblado, por lo que a diferencia del viernes, ayer no hubo civiles alrededor de esta, por lo cual las labores de resguardo ocurrieron sin ninguna novedad. Mauricio del Mar Saavedra, secretario de Seguridad Pública de Hidalgo, acudió al sitio y aseveró que la fuga fue controlada por el personal y no hubo riesgo para la población. La instrucción es continuar trabajando con las fuerzas federales y municipales, aseveró el funcionario. El gobernador de la entidad, Omar Fayad, reconoció la existencia de ese punto de ordeña, pero confirmó que la población local no acudió a recolectar combustible como el viernes pasado, además de hacer un llamado a no acercarse a las fugas ni almacenar hidrocarburos en recipientes para evitar una tragedia. El ducto que explotó en Tlahuelilpan se encuentra cerrado por los trabajos que se realizan, pero son tres los que pasan por ese territorio, uno de estos perforado ayer. Justicia, autoridades ya investigan quiénes son los responsables de perforar los ductos de la zona, mientras los huachicoleros siguen en busca del líquido extraído ilegalmente. A pesar del mal trago que aún no se supera en el vecino municipio, la comunidad de Santa Ana Huehuepan se encuentra ubicada a 4,5 kilómetros del lugar, y es la más cercana. Tiene 2.917 habitantes, de los cuales 1.406 son hombres y 1.511 mujeres. Es una localidad del municipio de Tula de Allende, en el estado de Hidalgo, donde hay una gran actividad de sustracción de hidrocarburo. El 13 de enero pasado se enfrentaron militares y pobladores, dejando como saldo un hombre muerto y un herido. Los habitantes retuvieron a los soldados